Saludos, amigas, amigos. De verdad que honradísimo de poder compartir con ustedes en estos tiempos de coronavirus, la moda. Pero, como siempre decimos, esto tiene que pasar. Bien, señores, miren, los contenidos que queremos compartir esta vez, les vamos a sugerir, traten de escuchar bien lo que el doctor Guido Gómez Mazara externa en cuanto a una posible un posible deseo de un grupo de reformar la Constitución para que por lo menos Danilo Medina siga más allá del 16 de agosto. Verán también al doctor Waldo Ariel Suero defendiendo a sus médicos como siempre. Igualmente, una enfermera que le dice un par de cositas a Danilo Medina. Y finalmente, si gustan, traten de ver igual el último contenido para luego yo hacerle un comentario al respecto. Veamos el contenido total, digamos. El artículo 274 de nuestra Constitución es muy claro. El periodo de duración de los funcionarios electos es de 4 años. Pero también a quienes andan haciendo malabares y propuestas indecorosas en aras de una prolongación, deben saber que en los periodos de excepción, como es el caso actual, que es un estado de emergencia, no es posible una reforma constitucional. Toda la estructura mediática y gente conectada al presupuesto nacional que anda planteando eso, desconoce los niveles de madurez de la ciudadanía, pero también la responsabilidad que descansa en el liderazgo fundamental de la República Dominicana, de que, producto de una situación de excepción sanitaria, podemos hacer los ajustes, pero nada habrá de imposibilitar que el país exprese su voluntad el 5 de julio y que el 16 de agosto haya un cambio de gobierno. Los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Los experimentos de excepción, como el Consejo de Estado y el Triunvirato, se realizaron en el marco de una situación post-tiranía y los resultados fueron funestos. Hay intranquilidad en el oficialismo, porque el país adora los escándalos, pero que sepan que el espíritu de retaliación y venganza no puede prevalecer. Ahora sí, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales es la garantía de reconstruir la credibilidad en el sistema político dominicano. Por favor, señores, dejen de seguir haciendo experimentos insensatos, porque el país que percibió con mucha crudeza por 31 años una dictadura cruel fue el mismo país que un político sin sentido de la historia quiso interpretar constitucionalmente un periodo de 4 años y al extenderse a 6 creó el caos en el país. La historia se repite como tragedia o como comedia. Lo anterior fue trágico y los de ahora son unos comediantes al servicio del poder. ¿Por qué no lo abre mientras tanto los pacientes, sobre todo los sectores más humildes, pasando la de Caín para lograr un internamiento en un sitio decente y que le den respuesta a sus problemas de salud con un hospital de calidad como lo merecen los dominicanos? No, señor ministro de la Presidencia, usted se equivocó. Y bien equivocado. Nosotros los médicos estamos cansados de que cada vez que ustedes cojan, los funcionarios tomen un micrófono, lo que venga es atropellar a los médicos. Este es el único país en el mundo que inmerso en este problema de esta crisis sanitaria, se le vive acabando a los médicos, los funcionarios. Y ya nosotros estamos cansados de eso, de tanto atropello de parte de ustedes. El único país. Nosotros no queremos que nos cataloguen como héroes, ni que nos reconozcan nuestro trabajo, pero por lo menos que nos respeten. Que respeten ustedes la dignidad de esos médicos que han abandonado sus hogares, su familia, sus hijos, sus esposas, y que arriesgan su vida todos los días. Eso es lo que queremos, señor ministro, respeto. El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería reitera el llamado al presidente de la República, al ministro de Salud, al Servicio Nacional, directores regionales y provinciales, a que basta ya. Tiene que proveérsele los equipos necesarios a las enfermeras y enfermeros para que éstas se protejan y puedan seguir cuidando a nuestros pacientes. No es posible cuidar a los pacientes si no están
estamos protegidas. Y la muestra está que cada día vemos enfermeras y enfermeros cayendo infectados por esta pandemia. Señor presidente, en sus hombros está la salud de estas enfermeras y enfermeros. Queremos también que se investigue la gerencia médica del Hospital Moscoso Puello, ya que se rumora que él está positivo, y de estar positivo tiene que salir del hospital a un programa de aislamiento, porque ahí tenemos 7 enfermeras que ya están positivas, incluyendo una en ventilación mecánica. Además del Hospital de Esperanza, que salió el director y otro médico infectado positivo, que se le haga la prueba a las enfermeras que también tuvieron contacto con este director y que ya están padeciendo síntomas del COVID-19. Además, que los equipos que se le entregan con dificultad a las enfermeras no son reusables, son desechables, porque de hacerlo están propagando la contaminación. Y tenemos información que se le está obligando a que reutilicen estos equipos. Es tan así que hasta los alimentos que se le está dando es una forma discriminatoria. Señor presidente, las enfermeras somos la columna vertebral del sistema de salud, y no es posible que en este momento, cuando estamos en primera línea de trabajo, usted se comporte en esta condición. Tenemos hasta la fecha 37 enfermeras con COVID positivo, y esto implica que no han tenido los equipos necesarios para protegerse. ¿Qué va a pasar con nuestras enfermeras y enfermeros, señor presidente? Nosotros esperamos que usted nos dé respuesta, porque somos también profesionales y somos necesarios para la sociedad. Por este medio informamos que se ha solicitado y obtenido una nueva orden de arresto emitida por el Tribunal Superior Electoral y que ha sido ejecutada en el día de hoy, tanto contra el coronel Ramón A. Guzmán Peralta y el técnico de la compañía telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado. Informamos que inicialmente dichos señores habían sido detenidos para ser interrogados por su presunta vinculación con otros delitos, arrojando la investigación evidencia que los vinculados con el incidente arriba mencionado, y que los arrestos se han realizado con orden judicial de la autoridad competente. Precisamos que a través de la extracción de datos de los teléfonos que le fueron ocupados por orden judicial a estas dos personas, y que a pesar de que el técnico Regalado se rehusó a dar la clave de su celular, hemos logrado extraer los datos y confirmar de forma científica y sin margen de error que los mismos, tanto el coronel Ramón A. Guzmán Peralta como el técnico Manuel Antonio Regalado, no solamente tenían informaciones sobre los actos descritos, sino que además apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales, a un grado tal que el técnico de Claro llegó a expresar que estuvo presente en el momento del hecho y que tenía un audio con evidencia de lo realizado a los equipos, expresando por escrito su disposición de sustraer los equipos, dispuesto a utilizar un vehículo y un uniforme de su compañía para encubrir ese presunto crimen. Por su parte, el coronel Ramón A. Guzmán Peralta tenía el control situacional del presunto hecho, a un grado tal que le daba órdenes de qué hacer y qué no hacer al técnico. El artículo 274 de nuestra Constitución es muy claro. Espero hayan llegado hasta aquí. Ese señor coronel que ustedes vieron ahí pontificando y hablando de inteligencia, es decir, de la inteligencia policial y del Estado, eso sucedió en febrero. Por suerte, que un ex secretario, bueno, ya la Junta habló, dijo lo que quiso, pero un ex secretario de Estado, perdón, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reveló que allá saben que el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno
le montaron un expediente a Luis Abinader, el candidato opositor, como sabemos. Pero miren por dónde comenzaron, precisamente con un coronel de la policía que está adscrito a la seguridad de Luis Abinader. Eso es para que ustedes vean. Entonces yo digo, ¿cómo este señor coronel de la policía cree que uno le pueda creer, aún esté diciendo la verdad en una investigación que haga ese cuerpo del orden público? Simplemente por mantenerse en un puesto, obedecerle a político, mire, usted tiene que decir esto. Por eso, ustedes se acuerdan que cuando el asunto de el Big Papi, nadie creía lo que decían. Y aún estaban diciendo algunas verdades, porque cuando ellos quieren, tienen unos cuerpos investigativos que dan con los casos. Pero con ese tipo de cosas, se desacreditan de una forma tal que todavía están diciendo la verdad y nadie le cree. Nadie le cree, lamentablemente. Señores, gracias. Siempre le digo que me honro poder compartir con ustedes. Si no estás suscrito, suscríbete para que contenido como estos te sean notificados y tú puedas externar tu posición, tu opinión, expresarte. Eso es democracia. Será pues hasta la próxima.